Secreto no puede callar. Ella no quiere más, ella no quiere nada. La niña.
Alonsema. Mi casa no quiere entrar, porque dicen que se quema, que se quema, que nuestro secreto no puede callar. Ella no quiere amante, quiere nada, ella no quiere nada, no quiere nada. ¿Oye? Bueno. Bien. Bueno, pues la cosa, que habéis publicado un confinamiento el tercer trabajo de la banda Morisca, Gitana Mora, que ha sido, bueno, una campaña de crowdfunding que empezó el año pasado y que, bueno, que consiguió 190 y tantos mecenas, si mal no recuerdo, y se pues, preveía presentarse esta primavera, ¿no? Y parece que nos ha robado el coronavirus la primavera. Pero no nos ha robado de todas maneras a la banda Morisca. Bueno, ¿cómo os habéis organizado? ¿Teníais proyectos en marcha, me imagino? Y cuando vino todo en marzo, ¿qué decidiste hacer? No sé si quiere hablar ante José o quiere hablar ante Ana. Bueno, José, por ejemplo. Cuestiones organizativas realmente tiene mucho más Ana que decir, porque ella es la que ha visto y ha sufrido en carne primera. Todo, como se ha desmoronado todo, ¿no? Todo lo que tiene uno más o menos montado, con sus esquemas pequeños, sus pequeños esquemas mentales, artísticos y de promociones que se desmoronan delante de uno. La verdad es que esta crisis, esta pandemia, la verdad que nos ha puesto a todo sobre aviso, nos ha sacado de un pequeño, del pequeño sueño donde vivíamos, ese sueño del, bueno, del bienestar, de la tranquilidad. Y no obstante,
prevalece esa idea, subyace esa idea de que la creatividad, lo artístico, es una maquinaria que no para. Y yo creo que ese empuje de la cultura, al no parar, pues en la banda morisca también se ha visto bastante como un ejemplo, ¿no? El disco ha salido sí o sí, por encima de cualquier cosa, porque la creación realmente está completamente ausente de todo lo que pasa, de todo lo que pasa de lo mundanal, ¿no? La creación es algo bastante elevado, y con lo cual tenía que salir. Y bueno, y Ana se ha preocupado de que saliera y de que tirara para adelante, porque tiene que seguir, Ana, hemos podido disfrutar entonces de la banda morisca, creo que se publicó en Spotify y en el veintitantos de marzo, ¿no? Poco después del estado de alarma. Sí, la verdad es que, bueno, ha sido un proceso, como tú has dicho, desde que sacamos la campaña de crowdfunding, fue un proceso, un trabajo de muchos días, mucha intensidad, la campaña, hasta conseguir el objetivo, porque nos habíamos liado la manta a la cabeza y habíamos dicho, mira, tenemos que diferenciarnos, queremos hacer un proyecto diferente, bonito, de la banda morisca, ¿no? Que es un público al que le gusta el tener el objeto físico, tener el disco, que no se conforma con las plataformas en streaming, aunque también. Entonces, bueno, nos liamos la manta a la cabeza y dijimos, mira, vamos a un disco libro, un proyecto un poquito más amplio, más complejo. Nos fuimos metiendo, y dijimos, bueno, como no nos salga la campaña de crowdfunding, verá tú a ver por dónde vamos a salir. Porque ya está al fondo. Pero bueno, mira, salió y terminamos, y íbamos un poquito atrasados con los plazos que nos habíamos propuesto. Y una vez que lo tuvimos prácticamente todo, llegó el coronavirus y nos paralizó completamente la producción, sobre todo porque nos cogió en la segunda fase, no en el primer estado de alarma, sino en el segundo, en la que ya se cerró todas las cosas de producción y tal. Nos faltaba un código que teníamos que incluir en el disco, y hasta que no lo hemos tenido no ha podido empezar la fabricación. Por lo tanto, nos ha cogido de pleno, pero dijimos, mira, esto no puede parar, tenemos que sacar el disco, y lo vamos a empezar a sacar en streaming, en las plataformas, en todas las plataformas digitales, y bueno, ahí eso hicimos, salió el 25 de marzo, y bueno, pues la verdad es que dentro de lo que cabe, contentos con el lanzamiento. Sí que es verdad que te queda un poco ahí interruptus, ¿no? Porque no es lo mismo que poder presentarlo plenamente. Teníamos planeado ir a Madrid a presentarlo con las correspondientes entrevistas. Madrid siempre es la plaza que permite que podamos llegar a muchos más medios, ¿no? Y tener contacto y entrevistas y poder salir en otro tipo de medios no tan un poco más a escala nacional, sobre todo a nivel de radio, que es lo que nos interesa, la radio nacional. Y bueno, nos hemos quedado un poco ahí con mal sabor de boca, pero ya lo haremos en cuanto se pueda, en cuanto nos permitan ir a Madrid, cuando podamos recuperar la fecha de Madrid. Y nada, cuando esta situación se normalice un poco más, ¿no? Hubo un pequeño adelanto en el Teatro de Guadalcacín en el pasado mes de febrero, que bueno, tuvo muy buena acogida, lleno, y me imagino que las sensaciones fueron muy positivas, ¿no, José? Pues sí, la verdad que el concierto pre-promoción, como queramos llamarlo, un pre-estreno, que hicimos en Guadalcacín, gracias desde aquí al Ayuntamiento de Guadalcacín, bueno, gracias a Ana por organizarlo, y fue un momento bastante mágico. Primero porque siempre es la plaza más difícil de defender, ¿no? Que es la plaza de la familia, de los amigos, de la gente crítica, ¿no? La gente que está en el público, allí estábamos delante, te parecía como que estábamos en un tribunal. Sin embargo, nosotros no lo sentimos así, sino lo sentimos con un alto nivel de nerviosismo al principio, pero de emoción en segundo término.
hasta el punto de que fue un momento muy mágico. También agradecerle a los invitados que estuvieron con nosotros en el escenario, con técnicos también, a la voz de Laura, a la voz de Paqui Benito, a Miguel, al sonido, las luces de... no me acuerdo cómo se llama el chaval de las luces. Exactamente. Y Bea Barti se bailó increíble, o sea, fue un momento completamente mágico, casi un poco preparado hacia la ligera, no a la ligera, pero sin pensarlo mucho, dejándolo mucho la intuición, y la verdad es que hubo una conexión increíble, y bueno, yo personalmente como músico, simplemente estuve como flotando, ¿no?, en el escenario, y... Puedes haber tocado en mil teatros, en mil sitios, pero la verdad es que cuando tú estás sintiendo la química del público, porque te une lazos de emocionales o familiares, lo que sea, eso se convierte en una química musical, en algo muy tangible, un teatro tan bonito como de Guadalajara, con además con tanta solera ya, porque es un teatro muy bien llevado. Que muy bonito, ¿verdad? Que fue muy bonito, un concepto muy memorable. Y fue un poco el primer vida de Gitana Mora, un disco que en estudio pues se ha grabado, se ha grabado en dos partes, se grabó una primera parte en primavera y el pasado y otro en otoño, que la han sacado los mismos, muchos de los que estaban allí en Guadalcacín con su aporte, han conseguido sacar el disco, y que en este, una cosa, y cuando llegamos al directo se convirtió en una cosa mágica, o sea, sorprendiendo a nosotros mismos, ¿no?, que este repertorio del tercer disco de la banda Morisca nos eleve a un disco que no conocíamos siquiera nosotros en el directo, pues tiene también ese plus, ¿no? Tenemos, claro, el no nos ha dejado que experimentemos eso en otros teatros, ¿no? Sí, claro. Pero la verdad es que el tercer disco nos ha puesto en un punto un poco sobre, ya no sobre el suelo, sino un poquito elevado en cuestiones de, no sé cómo decirte, ¿no?, de cierta carga mágica, ¿no? Y yo creo que por eso, por una madurez del sonido del grupo, por la nueva formación del grupo, que también aporta muchísimo, o sea, la mejor componente del grupo, como son David y han puesto un grano de arena completamente nuevo, completamente mágico, y dando al grupo una función bastante más amplia, ¿no?, bastante más elevada. Entonces, pues sí, pues fue el pistoletazo, es un pistoletazo fantástico. El único que se quedó en el pistoletazo. Queda guay. Y bueno, contadme, porque la banda Morisca, bueno, debe su nombre evidentemente a esa franja mudéjar, esa frontera de los reinos cristianos, donde la banda Andalucía con el reino de Nazarín de Granada. Y me gustaría cantar un poco Gitana Mora, que se intenta orientar un poco más hacia esas mujeres andalucías, hacia esos poetistas andalucíes. ¿Cómo nace la idea de esa evolución? Porque aparte de lo mágico de la música de la banda Morisca, también está lo mágico de sus letras, de sus composiciones líricas y de lo que hay detrás, del ambiente que crea, ¿no? Que también, bueno, un teatro como el de Guadalcacín, tan íntimo, pues es lógico que se vea reflejado, ¿no? José, ¿cómo nace la idea de hacer un disco hacia las mujeres andalucías, hacia las poetisas andalucías? Bueno, fue un poco de forma espontánea, ¿no? No fue una cosa intencionada, sino que surgió a raíz de ese estribillo que cantaba la Fernández Bernarda Utrera, que dice: "Gitana, gitana, tú eres mora, mora de la morería". Eso tiene, vamos, esa frase: "Gitana, tú eres mora, mora de la morería", esa frase tiene más veneno que sus muertos. Porque "gitana, tú eres mora", vamos a ver, eso es una aseveración que dice tú, bueno, ¿esto cómo se coge? "Gitana, tú eres mora". Eso tiene un trasfondo, eso tiene toda una lectura y toda una cosmogonía detrás, que básicamente es la propia cosmogonía del matriarcado de la mujer andaluza, o sea, del poder que tiene la mujer andaluza, de la fuerza que tiene la mujer andaluza y que ha tenido a lo largo de la historia como dadora, o sea, como nutricia de todas las tradiciones,
de la sabiduría y bueno, ya cuando te, cuando vas buscando referentes históricos, pues te das cuenta que la mujer andalucía ha sido crucial. Hasta el más grande de los sabios andaluces, el Sheikh el Muhitín, el Ibn Arabi, fue pupilo de varias maestras, pensadoras de su tiempo, ¿no? Que no se han hecho famosas lógicamente por ser mujer, efectivamente, por ser mujer moca, andaluza y era seguramente, y seguramente lesbiana, y seguramente las siete cosas, con lo cual no se pueden hacer lógicamente famosas. Pero el Sheikh el Muhitín, Ibn Arabi, se ha hecho famoso en el mundo entero, o sea, se lee en todos los países, por lo menos de habla árabe y de religión musulmana, como el Sheikh es el que vive, el más grande de los maestros, ¿no? Pues ese maestro, tú te remontas hacia su historia y te das cuenta de que sus maestras fueron mujeres. O sea, básicamente nos damos cuenta de que las más grandes pilares del pensamiento, y no solo ya del pensamiento, sino de las cosas más cotidianas, de la transmisión de las tradiciones, de las transmisiones de la sabiduría, están en manos de las mujeres. Con lo cual, como andaluces, no tenemos otro remedio que postrarnos ante la figura de la mujer, andaluza, bueno, Andalucía propiamente, porque es un nombre de matemática, ¿no? Era obligado que hiciéramos un... Entonces, tirando un poco del hilo de esa frase venenosa de la Fernández de Bernarda, gitana tú eres mora, pues al final nos dimos cuenta de que todo esto era un entrelazado de culturas y de tendencias y de tradiciones que nos llevan a esa tradición femenina y matriarcal, ¿no?, de nuestra tierra. No se me excusaba, ahora sí. Que, bueno, por ejemplo, poetisas como Walada, ¿no?, que le dedicáis también una canción. También hay una trilogía, ¿no? A mí lo que te ocurría, lo que decías de gitana mora, hablamos un poquito también de mujer, gitana y mora, ¿no? Recuerdo un poco el documental de Gurumbé, de Miguel Ángel Rosales, y recuerdo esa memoria del África, bueno, de la Andalucía africana, de la Andalucía negra y de la Andaluza negra, y eso también lo intentáis, desgranar un poco en el disco, ¿no? Es un disco para reflexionarlo, para meditarlo y para disfrutarlo, ¿no? No sé, Ana, por ejemplo, tú como, desde que nació el proyecto hace un año, ¿cómo has visto esa evolución? ¿Qué es lo que tú puedes aportar? Hombre, a mí la verdad es que me da, yo que lo veo desde fuera, ¿no? Lo que es la creación musical y la creación, toda la creación del contenido y de lo que significa, la verdad es que yo he visto una, y además es decir que yo escucho los temas ya cuando ya están prácticamente mezclados. Yo, a mí me dan adelantarme algo que escucho, ¿no? Y la verdad que el concepto, yo siempre estaba dentro de informada, ¿no? Informada en la oración de qué era el concepto, cómo se había trabajado. Pero después lo que era el tema, al escuchar la música y todo esto, la verdad es que las primeras veces y ahora cada vez que lo escucho, ¿no? Es sorprendente y cada vez lo encuentro más interesante y más diferente, ¿no? Es mi banda morisca, pero muy diferente también. Es un momento, pero tiene muchísimas cosas diferentes. Tiene, por ejemplo, la guajirilla, es un tema súper fresco, súper nuevo, diferente a todo lo que ha hecho, según lo que yo creo, ¿no? Lo que ha hecho la banda morisca, el romance de la amada también. Otro. No. Cantes de vuelta, claro, la importancia también de eso, ¿no? De los cantes de vuelta. No sé, tiene otro. O sea, es un trabajo artístico con mucho fondo, con mucho peso. Me parece un trabajo de mucha madurez también, de madurez artística. Y la verdad que a mí me encanta. Yo qué te voy a decir.
José, bueno, algunos de los componentes de la banda Morisca, en tu caso, bueno, Las Hambre, hay también Radio Tarifa, pero Las Hambre, por ejemplo, que a mí es un grupo que me encantaba, son grupos también que habéis bebido, gente que habéis bebido también del folclore andaluz, ese folclore andaluz que ha sido un poco también invisibilizado por el predominio del flamenco, que a todos nos gusta el flamenco, pero es verdad que ha sido un poquito invisibilizado, y también de esa herencia morisca, esa herencia andalusí, la música del norte de África. Tenéis, por ejemplo, bueno, tenéis gente que colabora en el disco, como Antonio Torres, tenéis un montón de gente que, gente del grupo que tenéis, que habéis trabajado muchísimo eso, ¿no? ¿Cómo ha sido la evolución de la banda morisca en 10 años, ¿no? En casi 10 años, porque yo creo que lleváis 9 años, ¿no? Porque cuando empezasteis, me imagino que ha habido diferentes cambios. Yo tengo aquí el primer disco vuestro, ¿no? Y el segundo, ¿no? Y yo creo que hay unas diferencias enormes, ¿no? También, de evolución. Cuéntame un poco, José, cómo ves tú esa evolución. Bueno, la banda surge como suelen surgir todas las bandas, de casualidad y por una necesidad, ¿no? Alguien te pide, oye, ¿podéis hacer una cosita? Venga, vamos a hacerlo. Y venga, pues vamos, ¿cómo le ponemos la banda? Pues, la banda morisca, ¿no? La de los moriscos. Después dice tú, luego la banda morisca lo busca y resulta que tiene un doble sentido, ¿no? Entonces, en estos 10 años nos ha pasado eso. Que hemos ido por un camino de espontaneidad, pero que nos ha casado y nos ha cuadrado con unas líneas de tradición muy fuertes. O sea, que nos han asentado, que han asentado lo que es la banda y lo que es el sonido. El primer disco, pues sí, efectivamente, es muy diferente. El primer disco es un compendio de temas que teníamos, que tocábamos, que eran versiones, que tal, que lo grabamos, una grabación en doméstica, al que le tenemos muchísimo cariño, porque hay muchísima gente a la que queremos, porque fueron los inicios, porque fueron los descubrimientos del sonido, de las estéticas, y eso evolucionó a un segundo disco completamente experimental, que nos introducíamos pues en el mundo pues de ese sonido que ya habíamos conocido en el primer disco, pues, experimental, fusionándolo con sonidos pues más modernos como el jazz o como el rock. Y el tercer disco yo creo que puede ser, y como suele ser en la mayoría de los discos, es la consolidación de un sonido, ¿no? Lo que hicimos en el primero, lo que hicimos en el segundo, nos sirvió de bagaje para tener un sonido ahora mismo propio, aunque los componentes no sean los mismos, pero el concepto y la estética se ha definido de por sí, ¿no? Hasta el punto de que, bueno, de que somos un grupo, no porque yo sea el grupo, pero es verdad que somos un grupo bastante genuino. O sea, no hay en el panorama europeo no hay grupos parecidos. O sea, hay grupos que se pueden acercar por una banda, por otra banda, pero no hay unos grupos de tan crossover como el nuestro, ¿no? Como le dicen ahora, crossover. Está cruzado en las distintas fusiones y en las distintas culturas de esta manera, ¿no? Sin perder, por supuesto, la raíz tradicional y la raíz histórica, emocional, y la raíz un poco reivindicativa también de nuestros sonidos, los sonidos que perdimos. Y a lo que decía de ese folclore, de nostalgia por el flamenco, yo llegué a un punto en que realmente no distingo entre las distintas modalidades de folclore que hay en Andalucía. Andalucía tiene una riqueza folclórica que yo creo que hay que tomarla desde un punto de vista global. No se puede separar el flamenco de los verdiales de Málaga, de los auroros de Córdoba o de la zambomba de Jerez. Todo es folclore andaluz. Diga lo que digan, yo qué sé, los flamencólogos, quien quiera decirlo. El flamenco es verdad que se ha convertido en una moneda, en un producto, se convirtió en lo que hace cantante en Madrid, pues a mediados de siglo se convirtió, no, a principios de siglo. Del siglo XX. Se convirtió en un producto con mucha fuerza, porque es un solo intérprete, con una sola guitarra, en fin, y de alguna manera se modeló hasta llegar a ser una propuesta estética genuina, ¿no? Pero simplemente porque ha tenido una evolución suya, propia, ¿no? Como concepto flamenco. Sin embargo, no se puede separar, porque cuanto más se profundiza en el folclore y la raíz del folclore, más te das cuenta de que todos provienen de troncos comunes, ¿no? El flamenco no se puede distinguir, una bulería no se puede distinguir para nada de una canción de Semana Santa, por mucho que lo digan. Simplemente la estética de cómo se hace, cómo se canta,
cómo se articula la voz y en qué formato se canta. Sin embargo, hay que tener, bueno, yo es que me diferenciaría ni siquiera del resto de los folclores de la península, porque al final, bueno, vienen de Ciudad con todos sus pero, al final tenía razón, toda la música ibérica viene de lo mismo, ¿no? Viene de la raíz centroeuropea y viene de la raíz árabe y de una raíz autóctona, y todas vienen de ahí. Tanto no nos separa una jota de un fado, ¿no? No se puede diferenciar. Es que si tú coges a un tío de China, que por ejemplo, aunque no sepa de música, tú le pones un zorcico o una canción de Euskadi, un fado y una bulería, y no lo distingues. Porque el grande rasgo es lo mismo, que es como se define un formato folclórico, ¿no? Por lo mismo que nosotros nos ponen un chino cantando del norte, otro de Wuhan y otro de Hong Kong, y nos parece lo mismo. Los folclores hay que verlo a grandes rasgos, ¿no? Porque la propuesta estética, la propuesta escénica es casi la misma. Entonces, no, para mí no se puede distinguir. Lo que sí es interesante, y eso la banda morisca intenta recrear, es coger esa música que realmente... Ahí sí hubo una digamos, una fractura. Cuando se prohibieron las músicas modales, hubo una petición. ¿Sabes? Todo lo que fueran músicas modales andalusíes se prohibieron. Y ahí sí hubo una fractura. Toda la música aquella que decía, la música de los moriscos, se prohibió. Y ahí sí es verdad que hubo una fractura. Y ahí ocurrió algo. Y todo lo que olía a eso se prohibió y se dejó de hacer. Bueno, se dejó de hacer entre comillas, porque en la zambomba, en el flamenco, en todo eso queda mucha reminiscencia de lo que fue aquello. Sin embargo, esa es la facción importante o interesante que vemos nosotros de nuestra tradición musical. Aquella que de pronto ya no se hacía, y no se hacía porque se prohibió. Entonces nosotros lo que hacemos es una recreación completamente inventada y completamente a nuestra olla de lo que nosotros entendemos como una música de fusión morisca, ¿no? Y ahí andamos, dándole cara. Es rescatar creando también. Porque rescatar no se puede rescatar, porque ya no se sabe lo que había, ¿no? Es una, ¿cómo te digo? Una arqueología emocional, ¿no? De esta forma. Bueno, soy reconocido, si lo genuino que soy, bueno, una banda reconocida en todos sitios, en toda Europa. Habéis participado representando a España en su momento en el Eurofolk. Bueno, habéis hecho gira por Estados Unidos, por parte de Asia, por todos sitios de Europa. ¿Qué esperáis del futuro con este nuevo disco? Bueno, ¿qué esperáis del futuro en la época del coronavirus? Es decir, es una pregunta arriesgada, pero que esto va más para Ana, ¿no? ¿Qué vas a intentar, cómo vas a intentar organizar de cara al futuro con Gitana Mora y con la banda morisca? ¿Cómo vas a intentar hacer? Bueno, la verdad, si te digo la verdad, no tengo como un plan todavía sentado en mi cabeza, porque decirte lo contrario es no mentirte. Pero sí que es verdad que bueno, estaba yo de antes intentándolo, antes que llegara el coronavirus, porque eso es muy bonito. Hemos estado en Asia Central, hemos estado en Nueva York, hemos estado en, yo qué sé, en La Habana, hemos estado en un montón de sitios. Pero es que por Andalucía, por ejemplo, no las hemos movido. En la provincia de Cádiz hay muy poco sitio. Entonces, Chiclana, un poco más. Y muy poco. Entonces, sí que antes había hablado con el grupo y le había dicho que iba a intentar buscar un poco una implantación un poco más local, ¿no? Para llegar de manera más directa a todos los pueblos, territorios más cercanos. Y que al final nos conocen en Estados Unidos, y tú preguntas a alguien en Andalucía y no conoce la banda morisca. Entonces, eso es un poco un problema de base que queríamos ir resolviendo en este tiempo y de cara a la salida de Gitana Mora. Ahora, evidentemente, los planes cambian, pero bueno, no tiene por qué ser una cosa contraria con la otra, sino que creo que va en la misma línea y se puede trabajar así. Por otra parte, pues estaba trabajando en varios proyectos así un poco más grandes, que eran, por una parte, una gira por Canadá, que la íbamos a hacer julio-agosto
estamos pendientes del programa PICE, que tenía también iba a resolver las ayudas en este mes, pero no las ha podido sacar por este tema, están todavía pendientes. Y bueno, y espero que podamos retomarlo para el año que viene, retomar esa gira por Canadá. También nos hemos presentado y bueno, vamos a ver qué pasa a la Expo de Dubái, a la Expo Internacional de Dubái. Estuvimos ya en la Expo de Astana en Kazajistán en el 17 y vamos a ver ahora si este año hay suerte, porque la verdad es que estaría muy bien, sería muy, muy interesante. Y bueno, sobre todo, a ver, también estamos motivados, es la primera vez que hemos presentado el disco a los Grammy. Son proyectos así que quizás sean un poco independientes el uno de otro. Sobre todo ahora lo que nos interesa mucho es la promoción digital. Estamos haciendo bastante hincapié en las listas de World Music a nivel internacional, la lista europea, la Transglobal Music Chart también. Todo eso que ahora mismo nos permite hacer la tecnología, ¿no?, y que no nos deja hacer el coronavirus, pues intentar seguir con esos proyectos. Y evidentemente, en cuanto veamos que podemos pisar Madrid sin problema y que se reactiva la actividad normal, pues deseando buscar una fecha para Madrid y poder hacer la promoción en radio, que también es lo que nos interesa como punto de partida, ¿no?, de Gitanamora, para que esto empiece a rodar un poquito. Que ya, la verdad es que estaba muy contenta, porque la verdad es que había empezado a funcionar bastante bien y teníamos una primavera bastante bastante buena comparada con otras primaveras a lo mejor más paradas. Pues teníamos bastantes cosas, pero bueno, se ha visto truncado nuestros planes. Bueno, ¿y cuándo podrá llegar a la gente que a lo mejor alguno nos está viendo que ha hecho el micromecenazgo? ¿Cuándo le podrá llegar el disco físico a su casa, no? Eso es importante. Si nos están viendo los mecenas, y aquí hay presente alguno que otro, pues mira, creo que entre hoy y mañana termina la fabricación y esperamos que la semana que viene, si no hay ningún problema de correo y tal, pues nos llegue el disco a casa. Y en cuanto lo tengamos todas las cosas empaquetadas, cada uno lo suyo, lo enviaremos, y yo espero que no más de mitad de junio. Espero. Qué bien. Bueno, pues vamos hasta aquí. Vamos a hacer a la tarde con los moriscos. José parece que se pierde un poco la conexión a veces. Está en la frontera. Enhorabuena por el nuevo disco y bueno, haremos una crítica y nos haremos eco del nuevo disco de Gitana Mora, de la banda morisca, en Levantao, una sección de contracultura andaluza en lavozdelsur.es. Y bueno, yo invito a todo el mundo que nos está viendo a que lo escuche en profundidad, porque es imprescindible también para rescatar nuestro pasado y para mirar hacia el futuro. Y ser profetas, a ver si sois profetas en vuestra tierra también, ¿no? Como dice Ana. Eso. Y importante también, aparte de escucharlo bien, cuando tengáis la posibilidad, leer los textos, que tenemos unos colaboradores y colaboradoras estupendos. Y la verdad es que para leerlo a ratito, cuando se pueda, son aportaciones muy interesantes. Así que en cuanto lo podamos tener en las manos, pues animo a que lo leáis. Poesía andalusí contemporánea también, así que al lío. Pues muchas gracias, José, muchas gracias, Ana. Muchas gracias a vosotros. Y nada, nos vemos pronto. Esperemos que podamos dar un abrazo, más pronto que tarde. Venga, hasta luego. Hasta luego.